Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera fue una escena terrible. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas.
Por Dios y libres de ignorancia, pero Dios te sintió y les ve.
amanecer para poner fin a la caída. Un ángel fuerte que pregonaba a Campos. Oh, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El misterio de redención.
Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a darle gracias por este grandioso y nuevo día. Padre Celestial, Señor, una vez más nos acercamos ante tu presencia, Señor, para continuar con este compañerismo glorioso que tú nos has trazado y has puesto en vuestro camino de cada uno de vosotros, oh Padre. Muchas gracias por este gran privilegio. Al iniciar este compañerismo, Padre amado, permite que lo hagamos de una manera muy perfecta, muy gloriosa, y que cada palabra que digamos esté conforme está escrito en la Sagrada Escritura y de acuerdo al mensaje que fue leído, expuesto, Señor, por vuestro profeta que estuvo grabado en Apocalipsis 17, oh Padre. Ese es el mensaje de la hora y esa es la razón y ese es el motivo por el que nos juntamos para continuar con la lectura de este glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje que estábamos titulando, titulado Expectaciones y guianza del Espíritu Santo. Este mensaje está predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 11 al 20. Y en mi honesta opinión, ahora si hay un hombre aquí que duda esto, yo no quiero solo tener una pequeña discusión con usted al respecto. Pero yo no creo que haya un hombre en la faz de la tierra que pueda sanarle. Yo creo que la sanidad es de Dios y el doctor no sana. La medicina no sana, solamente le ayuda a la naturaleza. Dios sana. Usted se quiebra el brazo, el doctor lo coloca, Dios lo sana. Si usted tiene apendicitis, el doctor corta la obstrucción, Dios es el que sana. Ninguna medicina puede desarrollar tejido. La naturaleza hace eso, lo que ellos llaman naturaleza, lo cual nosotros sabemos que es vida, lo cual es Dios. Dios es el que sana. Bueno, ¿qué sucede? Cuando no podemos lograr, el doctor ya no puede hacer más, su medicina no ayuda, y él coloca el hueso, pero no sana. Entonces tenemos que ir con el especialista, el Señor Jesús, y luego le pedimos a él y creemos que lo que hemos pedido lo recibimos. Párrafo 12. Ahora, esto es lo que sucede en la reunión. Y yo soy sin letras y no tengo educación, pero el Señor, cuando yo era solo un pequeño bebé, visitó la cuna donde nací. El mismísimo momento que yo nací, una luz colgaba sobre el lugar. Mi gente antigua era católica, pero mi padre y madre no iban a ninguna iglesia. Esa luz estuvo colgando allí. Ellos lloraron. No sabían lo que era. Cuando yo tenía como 3 o 4 años, entre 3 y 4 años de edad, él me habló. Yo estaba en las montañas de Kentucky. Dijo, tú vivirás cerca de una ciudad llamada Nueva Albany. Yo viví 40 años a 3 millas, 4.8 kilómetros, de esa ciudad a cientos de millas de distancia. A través de toda mi vida ha sido un misterio. Él viene y me dice cosas y me muestra cosas. Cuando recién fui ordenado en el ministerio, como a los 21 años de edad, fui ordenado en la Iglesia Bautista Misionera. Y yo estaba muy agradecido con mi iglesia y aún esta noche con la gente bautista, una gente maravillosa. Pero la gente bautista, cuando yo les cuento esto, la mayoría de los ministros dirá, oh, eso no te metas con eso, Billy, eso es del diablo. Párrafo 13. Y una noche mientras estaba orando para que Dios no lo volviera a hacer, el ángel del Señor, no en visión, ahora, el ángel del Señor vino y se puso frente a mí y me dijo lo que era, y me dijo que era una señal de los últimos días, que esto saldría, y dijo lo que yo debía hacer. Y que si yo era reverente, esto otro sería añadido. Y una de mis primeras reuniones fueron aquí en Canadá. Y todo lo que él dijo, tomaré el registro de cualquiera en esta noche. Él nunca ha dicho una palabra equivocada en las miles de visiones. ¿Qué es?
Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no lleva el fruto, solamente pone la vida en el pámpano y el pámpano lleva el fruto. Nosotros sabemos eso. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, el incrédulo ya no lo verá a él, pero el creyente lo verá a él en cada edad. Eso lo hace a él el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 14. ¿Qué clase de obras hizo él? En San Juan 5, 19, él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Cualquiera sabe eso. El Padre hasta ahora obra y yo también obro. Tomemos solo un par de casos de su palabra o de su ministerio. ¿Acaso reclamó él ser un sanador? No, él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí, él hace las obras. El Padre me muestra y yo voy y hago lo que él dice. Entonces, de acuerdo a su propia palabra, él nunca llevó a cabo un milagro en todo su ministerio hasta que el Padre le mostraba primero a él por visión qué hacer. Ahora, si él hizo algo, entonces él dijo algo errado en San Juan 5:19, ¿ven? Por lo tanto, él no podía mentir, él era Dios. Así que entonces hallamos que un día un individuo se convirtió de nombre Natanael o Felipe y él se fue rodeando la montaña aproximadamente 30 millas, 48 kilómetros, y encontró a su amigo Natanael bajo un árbol orando. Dijo, ven a ver a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Párrafo 15. Él le dio la mejor respuesta que yo conozco. Él dijo, ven y ve. Cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, ese era Jesús ayer. Ahora, él miró a través de su audiencia. Él vio al hombre parado junto a Felipe. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Ahora, él podía haber sido un griego. Él podía haber sido un romano. Pero él dijo, un israelita en quien no hay engaño. Eso asombró al judío. Él dijo, ¿de dónde me conoces, rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Te vi a 30 millas rodeando por detrás de la montaña. ¡Qué ojos! ¿No es así? Así que él corrió hacia él y cayendo de rodillas dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Ese era un judío. Eso es lo que él pensó con respecto a ese milagro. Ese era el sello de su mesianidad. Párrafo 16. Después un día él subió yendo a Jericó. Él fue por Samaria. El padre le dijo que subiera por Samaria. Él tenía necesidad de hacerlo. Se sentó junto a un pozo, mandó a sus discípulos aparte. Una mujer vino a él. Y él comenzó a hablar con la mujer y él dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que tú me pidas tal cosa. Nosotros no tenemos trato, los samaritanos y judíos. Él dijo, pero si tú supieras quién es el que habla contigo, tú pedirías de mí de beber. Y él sostuvo la conversación hasta que encontró cuál era su problema. Y él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, recuerden que esta es otra nación de gente, no la judía. Ellos son samaritanos. Y ahora los judíos, la señal y el sello de su mesianidad era diciéndole a Natanael que él era un hombre honesto y le dijo dónde había estado antes de que él llegara a verlo a él. Eso era un sello de su mesianidad. Párrafo 17. Ahora observen, él le dio a la mujer, ve, trae a tu marido y ven acá. Él había encontrado su problema. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, eso es correcto, 5 tienes y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, Señor, ahora escuchen esta otra nación. Señor, yo percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, sabemos nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos dirá estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él.
Y ella dejó su cubeta de agua y corrió a la ciudad y dijo: Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Si ese fue el sello de su mesianidad en ese día, y él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos con los gentiles en este día, la gente occidental, si él es el mismo, entonces es el mismo sello de mesianidad, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Una mujer tocó sus vestiduras. Él se debilitó, dijo, ¿quién me ha tocado? Ellos dijeron, nadie te tocó, o toda la multitud te tocó. Y todos ellos lo negaron, pero él dijo, yo me debilité, virtud salió de mí, fuerza salió de mí, yo me debilité, solo con una mujer tocándome. Él miró alrededor sobre la audiencia hasta que lo encontró. Y él dijo, tu fe te ha salvado. Párrafo 18. Ahora, ella lo tocó a él con una forma distinta de tocar. Ahora, escuchen, amigos, si él es el mismo Jesús esta noche, no el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, dice eso. Él es un sumo sacerdote que puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben eso? Si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él tiene que contestar de la misma manera, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Crean ahora esto, mientras oramos. Gracias por su amabilidad y vamos a tratar de no retenerlos mucho esta noche. Y tendremos la línea de oración, pero todo el tiempo durante la reunión, siendo que este es el cierre de la reunión de esta serie de servicios de mi parte, el hermano Carbol comenzará su servicio, lo cual ha sido anunciado. Yo creo que todo esto ha sido la voluntad del Señor. Ese muchacho teniendo que colocar esa carpa aquí afuera, qué cosa tan lodosa le hubiera tocado esta semana. Así que el Señor le ha provisto un buen lugar para ir y para que se lleve esta misma audiencia para allá, ya alimentada y espiritual, lista para los grandes servicios que van a comenzar allá. Párrafo 19. Si usted está enfermo y necesitado, si no logra entrar en la línea de oración, siente que debería ir allá, yo le digo, le aconsejo que lo haga. Atienda la reunión. Yo creo que él es un canadiense de la localidad. ¿No es usted un muchacho canadiense? Un muchacho que nació siendo canadiense. Y yo solo lo conozco un poquito, pero en verdad que lo amo como mi hermano. Y tienen una de la mejor música y cantos que haya escuchado. El Señor les bendiga ahora mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Santísimo Dios del cielo, nos estamos acercando a ti reverentemente en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Y oh, cómo te damos las gracias por su amistad y su compañerismo mientras estamos sentados en lugares celestiales, disfrutando este bendito compañerismo alrededor de tu palabra. Nosotros simplemente amamos esto porque está escrito en la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y simplemente amamos festejar en esa palabra. Y ahora, a medida que abrimos las páginas de tu Santa Escritura, oramos que simplemente tú vengas directamente a tu palabra y la hagas vivir esta noche. La palabra es una semilla, dijo nuestro maestro, y si la semilla cae en la tierra correcta, tiene que producir vida según su género. Y oramos que las promesas de Dios se anclen en los corazones fértiles de fe esta noche y produzca salvación y sanidad para esta audiencia. Te damos las gracias a ti por ellos, Padre. Esta es la compra de tu sangre que yo tengo el privilegio de hablarles esta noche. Permíteme hablar aquello que es provechoso y bueno para tu pueblo, porque estoy seguro que tú lo amas y yo los amo. Y oro que tú me unjas para hablar solo la cuestión y luego manda tu Espíritu Santo sobre mí al final de esta reunión también, y que grandes señales y maravillas de Jesús resucitado, el sello de su mesianidad a esta gente occidental. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con esta lectura y de la
Oración del profeta de este mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu Santo, predicado el 11 de agosto del año 1957, párrafo 21. El sol se está ocultando, y el profeta dijo, habrá luz justo antes de la puesta del sol, y será sobre la gente occidental. Por supuesto, no puede estar brillando en el este al mismo tiempo. Así que oro que tú emitas la luz. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y oro que tú lo mandes sobre nosotros en esta noche mientras esperamos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén. Y a cualquier hora que necesiten un pañuelo o algo ahora, si ustedes no lo reciben esta noche, solo escríbanme. William Branham, Jeffersonville, Indiana, postal 325. No tiene que ser necesariamente así. No se les va a requerir nada o se les pedirá que se comprometan en algo o cualquier. Algunas veces la gente me manda poquito dinero para ayudar a comprar las estampillas. Cuesta aproximadamente, me imagino, unos $300 a la semana de estampillas. Así que para ayudar, pero ustedes no tienen que hacer eso. 22. Y luego los libros. Los muchachos los vendieron todos. Ellos han levantado las órdenes, la cual se les será enviada directamente a ustedes. Nosotros mismos no los tenemos. Tenemos que hacer el pedido y hacer que ellos se los envíen a ustedes. Ahora, en el libro del Evangelio de San Lucas, el capítulo 2, y comenzando con el versículo 25, deseo leer solo una porción de su palabra, porque yo sé que la lectura de su palabra producirá vida. Mi palabra es la palabra de un hombre. Puede fallar. Esa es la palabra de Dios y no puede fallar. Ahora, escuchen la lectura. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz, luz, para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha y que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. 23. Ahora, solo por unos 15 minutos o 20, quiero tomar esto como texto. La guianza del Espíritu y las anticipaciones y expectaciones. Y sería mejor para mí colocarlo así. Expectaciones y guianza del Espíritu. Yo creo que nosotros simplemente obtenemos lo que esperamos. La gente va a los servicios muchas veces cuando escuchan que algo está sucediendo. Van con sus mentes resueltas de que ellos no van a creer ni una palabra de eso. Entonces no hay necesidad de ir.
Lo que sea que usted espera, eso es lo que va a obtener. Y si usted ha venido esta noche esperando encontrar algo en la reunión para poder marcharse y criticarlo, el diablo producirá eso para usted. Pero si usted ha venido con un corazón honesto, esperando ver la gloria de Dios, Dios mismo se revelará a usted. Es solo lo que usted espera en la guianza. Amén. 24. Ahora, hallamos esta noche aquí en nuestra apertura. Los romanos habían capturado a los israelitas y estaban bajo el gobierno del Imperio Romano. Y la iglesia se había enfriado. Pero no importa qué tan fría y formal se vuelva la iglesia, Dios siempre ha tenido un remanente de gente en los que Él puede poner sus manos, que le creen a Él. Siempre los ha tenido, Él siempre los tendrá. En este tiempo se había reducido mucho hasta donde sabemos allí con Juan el Bautista, Simeón en el templo, Ana, la profetisa ciega, solo un puñado que estaba observando y esperando. Pero ellos tenían todo arreglado y tenían muy buenos trabajos como recolectores de impuestos y por el estilo, y estaban sin preocupaciones. Y por 4,000 años, la iglesia había estado esperando por el Mesías prometido. 25. Ahora, estando en Jerusalén en este tiempo, un hombre anciano de nombre Simeón, y a mí me gusta la manera como la escritura lo afirma, el Espíritu Santo estaba sobre él. En aquel gran día malo, gran día de formalidad e indiferencia, el Espíritu Santo aún podía reposar en un hombre. Y él era anciano. Ellos les llamaban a esos viejos maestros sabios. Un viejo sabio con una buena reputación. Y él era bien conocido y bien amado entre la gente. Pero un día, cuando él estaba sentado en su cuarto y estaba lleno con el Espíritu Santo vino sobre él y le dio una revelación. Dios todavía da revelaciones. Y Dios le dio una revelación y dijo, Simeón, no verás muerte hasta que veas mi salvación. Y Simeón lo creyó. Esa es la parte buena. Cuando el Espíritu Santo revela algo, creámoslo. Porque Él sabe, nosotros no. Yo pudiera ver simplemente a Simeón a medida que se levanta de su estudio, alza sus manos al aire y dice, bendito sea Dios por siempre. Yo lo creo. 26. Ahora, Él se fue testificando al respecto. Un hombre que en realidad cree que algo le ha sido revelado, no se avergüenza de testificarlo. Abraham no tuvo miedo o no se avergonzó en nuestro mensaje de anoche de testificar que él iba a tener ese bebé por Sara cuando era totalmente imposible humanamente hablando que sucediera. Y él llamó esas cosas que no eran como si fuesen. Eso es fe. Y la Biblia dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios por su promesa. Y Simeón, de la misma manera, cuando el Espíritu Santo le dijo que él iba a ver la salvación de Dios al Mesías, antes de que él viera muerte, Simeón no tuvo miedo, porque sabía que Dios era capaz de guardar aquello que él había prometido. La razón por la que él hizo esto, él estaba lleno del Espíritu Santo. Él lo creyó. Era un caso resuelto. 27. Y ahora pudieran ustedes imaginarse a unos de aquellos jóvenes soldados y jóvenes rabinos con toda su teología en sus cabezas, yendo de un lado a otro diciendo, bueno, me supongo que la edad lo acaba de alcanzar. Si lo decimos en una expresión callejera, él ya tiene un pie en la tumba. Hemos sido enseñados por la historia
que él tenía un poco más de 80 años de edad, pero no importa qué tan viejo o qué tan joven, él, bendito Espíritu Santo, todavía puede dar revelaciones. Y él no se avergonzaba. Él tenía un gran nombre, pero a él no le importaba su prestigio terrenal. Él escuchaba lo que el Espíritu Santo tenía que decir. Y él iba alrededor diciéndole a todo el mundo, ¿saben algo? El Espíritu Santo me reveló que no voy a morir hasta que yo vea la venida del Mesías. Y esa es una declaración para un hombre de su calibre. 28. Dios nos dé más hombres de alto calibre con esa clase de testimonio. Y algo dentro de él anhelaba y deseaba la hora de poder verlo y de que fuese hecho manifiesto. Algo en él atestiguaba que eso era la verdad. Hombres de Dios e hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Como David dijo una vez en los Salmos, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Un abismo llamando a otro abismo. Y tiene que haber un abismo que responda si hay un abismo llamando. En otras palabras, antes de que pudiera haber una aleta en el lomo de un pez, tiene que haber primeramente agua para que él use esa aleta, o él no tendría la aleta. Dios no le hubiera dado una aleta si no hubiera agua donde él la pudiera usar. Antes de haber un árbol para que creciera en la tierra, primeramente tenía que haber una tierra, o no hubiera existido el árbol. 29. Hace algún tiempo estaba leyendo en una parte del periódico de un muchachito que siempre en la escuela la maestra mandó, le dijo a su mami, dijo, el niñito siempre se come el borrador de los lápices. Bueno, su madre pensó que tal vez a él solo le gustaba el sabor de la goma. Y un día ella lo encontró afuera al lado del porche comiéndose el caucho del pedal de una bicicleta. Ella supo que debía andar algo mal con él, así que lo llevó a la clínica y los doctores lo examinaron. Le hicieron análisis de sangre y demás. Hallaron que su cuerpecito anhelaba el azufre. El azufre se encuentra en el caucho. Por lo tanto, como pueden ver, antes de que él pudiera anhelar el azufre, tenía que haber azufre que respondiera a ese anhelo. ¿Lo entendieron? En conclusión, antes de que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. Amén. Y si usted tiene hambre y sed del poder sanador de Dios, tiene que haber una fuente abierta en alguna parte. Ciertamente. Por último, párrafo 30. Y si yo le tuviera que preguntar a este grupo de creyentes en esta noche, ¿a cuántos les gustaría tener una experiencia más profunda con Dios? Toda mano se levantaría. Bueno, antes de que ustedes puedan desear una experiencia más profunda, hay una experiencia más profunda en algún lado que está creando ese deseo. Y aquí ustedes han venido en esta noche en sillas de ruedas, en camillas, catres, trayendo a sus enfermos y afligidos. ¿Qué es? Hay algo en ustedes que les dice que hay un Dios que sanará. Y antes de que eso pueda estar en ustedes, tiene que haber un Dios que lo pueda crear. Y tiene que haber una fuente abierta en algún lugar que responda a ese llamado que está en ustedes. Cuando un abismo llama a otro abismo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continuamos. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu, párrafo 31. Y cuando Simeón supo que había algo en él que estaba siendo atestiguado por el Espíritu Santo, que el Cristo había de nacer antes de que él muriera, él no se avergonzaba de su testimonio. Un día hubo alguien con la expectación de ver otra cosa suceder,
muy allá en el este, en tierra de la India. Yo estuve allí hace un par de años y no ha cambiado ni un poquito desde ese día, todavía igual de primitivo como lo estuvo. Ellos tenían a los hombres sabios y ellos estaban observando las estrellas porque ellos sabían de Balaam, el profeta, que dijo, se levantará estrella de Jacob, y ellos estaban buscando esa estrella y sabían de acuerdo a las escrituras que era justo por ese tiempo que debía acontecer. Párrafo 32. Oh, ¿pueden ver a dónde estoy tratando de llegar? ¿No pueden entender que los corazones humanos que están acudiendo a estos grandes avivamientos, hay algo en ustedes diciéndoles que hay algo que está a punto de suceder? Está en la víspera. Y toda esta preparación, grandes señales espirituales y despertamientos en el mundo entero, es la venida del Señor. Y la iglesia debería prepararse a sí misma y estar preparada cuando Él venga. Un día ella se va a ir. Estos hombres sabios estaban esperando que la estrella se levantara y de repente ellos la vieron. Y recuerden, ellos vigilaban los tiempos. La manera en la que ellos conocían la hora en la noche era por las estrellas. Tenían un observatorio en la cima de cada ciudad y había un centinela sentado allá arriba e iban y preguntaban qué hora era. Él les decía por medio del movimiento de las estrellas. Ahora, esa estrella atravesó naciones enteras sobre cada ciudad y cada astrónomo mirando los cielos. Y ninguno de ellos la vio sino aquellos quienes la estaban buscando, ciertamente. Las personas vienen a la reunión, ven al precioso Señor Jesús y cada poder que usó cuando estuvo Él aquí. Se mueven la gente. Uno de ellos dice, yo no veo eso. No es de extrañar. Ustedes no están con la expectación de verlo. Pero si ustedes están anhelando y amando y dispuestos y con expectaciones, Dios está aquí para revelarse el mismo a ustedes. Párrafo 33. Y pasó por encima y el resto de ellos nunca lo vieron. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, no fue un gran atractivo a como el mundo lo llamaría. Y así que unos cuantos pastores corrieron a la ciudad de Belén diciendo que unos ángeles habían estado de visita. Y por supuesto, para recibir una carcajada de crítica y una burla del portero de la ciudad de los otros y de los otros. Eso es lo que uno recibe el día de hoy, lo mismo, porque la gente está espiritualmente ciega. Jesús dijo que lo estarían, y su palabra no puede ser quebrantada. Y a medida que ellos entraban, ahora, las noticias en aquel entonces no corrían o no se desplazaban como hoy en día. Tenemos la televisión y la prensa. Y si la hubiera tenido, hubieran sido las mismas cosas críticas que se dicen hoy, se hubieran dicho entonces, pero después de 8 días después que ese pequeñito había nacido, solo voltemos nuestros rostros por unos minutos a un drama. Para que estas niñitas y niños que están sentados aquí al frente y alrededor puedan captar el cuadro de ello. Párrafo 34. Digamos que es lunes por la mañana y la costumbre judía es cuando una mujer da a luz un bebé, después de 8 días los varones tienen que ser circuncidados y ella tiene que ofrecer una ofrenda por su purificación y la gente rica puede traer un cordero. La ofrenda del campesino era de 2 tórtolas. Ahora, había como 2 millones de judíos en Jerusalén en el tiempo del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, pueden imaginarse cuántos bebés varones nacían durante la noche. Ahora, es lunes por la mañana y hay muchos alrededor del templo. Lejos, por un lado, puedo ver una fila de madres por todo el camino a través del piso principal, sosteniendo sus pequeños bebés, 8 días de nacido. Y por la línea puedo ver a finas damitas sosteniendo un pequeño cordero por la cadenita o con algo en su cuello, sus pequeños bebés bien bonitos, todos con tejidos, con cobijitas rosas y botitas, y las chiquitas azules y demás, a medida que todas las madres con sus pequeños
simplemente charlando y hablando al respecto, todos esperando que su sacrificio fuese ofrecido y la circuncisión de sus bebés. Y prestemos atención muy allá abajo. Yo veo a una muchachita, no más de 16, 17 años de edad, y ella está sosteniendo en su brazo un pequeño bebé, y todos están manteniendo su distancia de ella. El bebé está envuelto en pañales, no en tejidos. Oh, este mundo de dura cerviz, no en tejidos, pero en pañales. ¿Saben lo que eran esos pañales? Es lo que tomaban del lomo de un buey de yunta cuando está arando. Párrafo 35. Y el príncipe de paz fue envuelto en pañales. El creador de los cielos y la tierra vino aquí sin un lugar decente para nacer y fue puesto en un pesebre. Y su querida madrecita, pues esas mujeres decían, mantenga su distancia de ella. Ella se comprometió con un hombre viejo, con 4 hijos, y ya tuvo a este bebé y no se había casado todavía. No se asocien con algo como eso. Eso me recuerda a los presumidos, así llamados cristianos profesantes de hoy, que no quieren asociarse con un hombre o con una mujer que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Ellos le llaman santos rodadores fanáticos. Párrafo 36. Pero María, a medida que sostenía a ese pequeño bebé en su brazo, sin importar lo que ellos dijeran, ella sabía de quién era el hijo, hermano, hermana. No hay hombre o mujer aquí que alguna vez el Espíritu Santo haya venido sobre ellos en el nuevo nacimiento, que no sepa lo que hay en su corazón. Dejen que ellos lo llamen lo que quieran, pero usted sabe lo que está acunando. Así que ellos mantenían su distancia, y a medida que avanzaba la línea, ella se movió rápidamente con su pequeño bebé, tocando su pequeña barbilla, haciéndolo balbucear y reír. Ustedes saben, sin dientes. Y oh, son tan adorables. Mi pequeño José, mis niñitas pensaron que él era tan adorable que lo mordían para hacerlo llorar, para así poder ver que él no tenía dientes. Eso lo llevó a él a morder. 37. Entonces, ella miró al pequeñito. Ahora observemos. Si Dios le hizo una promesa a Simeón de que vería al Mesías, Dios está obligado a mostrarle a Simeón el Mesías, y que tampoco esos sacerdotes y gente que pasaba y que continuaba con sus ceremonias religiosas, que tampoco sabían que el príncipe de paz estaba en el templo. Y como he dicho, eso sería así en casi cualquier nación en el mundo esta noche. El príncipe de paz puede entrar a la ciudad y hacer cosas, y a la gente le importa muy poco. Ellos no lo entienden, no lo están esperando. Lo están colocando en alguna parte en el gran milenio cuando estas cosas se harán. Ya habrá acontecido y concluido. Perdón. Y ustedes serán dejados. No busquen algo diferente. Nosotros estamos aquí como Jesús, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora somos hijos de Dios, no que seremos, ahora lo somos. 38. Noten, muy allá atrás en el estudio, yo puedo ver a un hombre anciano de cabello gris, probablemente con unos cuantos cabellos grises colgando por debajo de su punto de calvicie, los bigotes colgando como así, y él está levantando un rollo, y él lee en Isaías donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego él vuelve a leer, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De repente algo sucedió, dijo, el Espíritu Santo dijo, Simeón, ponte de pie. Sí, mi Señor. Él se levantó. ¿Qué es esto? Es el Espíritu Santo que me ha hablado. ¿Qué está sucediendo? Ponte de pie, Simeón. Comienza a caminar. ¿A dónde debo ir? Solo sigue caminando. Párrafo 39. Oh, amo eso, porque Él lo hace de esa manera. Si Él dice camina, camine. No importa dónde vaya. Y comienza a caminar.
aquí viene, guiado por el Espíritu, sale a donde está la gente, yéndose por entre la gente. Después de un rato, el Espíritu Santo lo guía hacia esta línea. Aquí viene por esta línea de mujeres. Y en cuanto llegó ante esta muchachita ridícula que criticaban, el Espíritu Santo dijo, detente, Simeón. Simeón se fijó, pudo haber visto la misma luz que Juan vio. Aprisa se acercó a la damita, quitándole el bebé de sus brazos, y dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Oh, vaya, Cristo en su templo, reconocido por solo dos o tres, seguro. Él vino a su templo, Dios estaba en su santo templo, y la gente no lo sabía, pero aquellos que lo estaban esperando lo vieron. Ahora, había una mujer anciana ciega que se llamaba Ana. Ella se sentaba al lado del poste de la puerta. Tenía 70 y tantos años y el espíritu de profecía estaba sobre ella. Ella era considerada una profetisa. No dejaba el templo ni de día ni de noche, pero servía al Señor y estaba esperando la consolación de Israel. ¿Ven? Ella estaba esperando algo. Párrafo 40. Y aquellos que esperan, es por lo que pienso que están ustedes aquí esta noche, las cosas que la congregación de Edmonton de cristianos ha esperado, yo creo Dios mismo se va a revelar a ellos esta noche, porque ustedes lo han estado esperando. Y ella esperaba ver o conocer cuando la consolación viniera a Israel. Y el Espíritu Santo le habló a ella. Y esa mujer ciega, casi de 80 años, yo creo, se levantó en el Espíritu. Y se fue moviendo entre la gente, ciega, caminando alrededor a través de la gente, guiada por el Espíritu Santo, movida por el poder de Dios, y se fue merodeando alrededor. Esta mujer anciana, ciega, por entre la gente hasta que ella vino, no podía ver sus manos frente a ella, y se paró justo ante el pequeño bebé y bendijo a Dios por él. Dios pudo guiar entonces a una mujer ciega al Mesías. Él puede guiar a una mujer ciega al Mesías ahora. Somos guiados por el Espíritu de Dios, guianza espiritual. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, expectaciones y guianza del Espíritu. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Narcisa, Dios le bendiga. Párrafo 41 al 50. Dios te bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje Expectaciones y Guianza del Espíritu, dedicado el 11 de agosto de 1957. Párrafo 41. Si ustedes dispensan el testimonio por un momento, algo me viene a la mente en este momento. Un día venía de Dallas, Texas, y entramos en una tormenta y el avión se vio forzado a aterrizar en Memphis, Tennessee. Y me dijeron que la tormenta estaría la mayor parte de la noche, que ellos nos llamarían a la mañana siguiente y nos pusieron en un gran y famoso hotel, el Hotel Piavo. Y yo ni sabía cómo comportarme en él. Subimos, nos acostamos, escribí unas cartas. Y a la mañana siguiente nos llamaron y él dijo que la limusina nos recogería a las 7:00 en la calle. Y de repente algo dijo, detente un minuto. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Detente solo un minuto. Bueno. Yo pensé que eso solo era, que solo lo había pensado. Seguí caminando, crucé una calle y un gran policía irlandés me miró porque me crucé estando la luz roja. Y así que entonces llegué como hasta, estaba mirando en una tienda de esa manera. Y yo tenía estas cartas en mi bolsillo para el correo y me fijé y allí estaba un buzón postal en la esquina. Así que envié las cartas por correo y algo dijo, solo sigue caminando. Bueno, yo pensé, ¿debería regresar?
Así que empecé a irme por este lado y yo no podía seguir. ¿Alguna vez han tenido esa sensación? Párrafo 42. Y comencé de nuevo. Yo no podía hacerlo, así que me di la vuelta y fui caminando por esta dirección. Algo dijo, solo sigue caminando. Así que seguí adelante, caminando, cuando de repente llegué al lado de una parte del río del lugar. Me encontré en un pequeño distrito de gente de color, un montón de pequeñas casitas pobres. El sol estaba muy alto. Miré mi reloj, pues ya eran las 7:30 y yo bien me encontraba a unas 2 millas, entre corchetes, 3.2 kilómetros del hotel, pero algo seguía diciendo, camina. Y yo comencé a cantar ese pequeño canto que ustedes, gente pentecostal, canta. Hay gente casi en todas partes, cuyos corazones están todos encendidos. El fuego que cayó en Pentecostés, que los purificó y los hizo limpios, está ahora ardiendo en mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Tan contento de poder decir que soy uno de ellos. ¿Ustedes conocen ese canto? Y los acabo de escuchar cantándolo y yo lo estaba tarareando. Y miré hacia una pequeña choza y recargué en el cerco. Estaba una anciana, tía Jemima, muy típica. Ella traía una camisa de hombre amarrada alrededor de su cabeza, con grandes mejillas gordas. Bueno, yo estaba como a unas 40 yardas, de cochete 36 metros, de ella, y yo estaba tarareando ese canto. Y solo dejé de tararearlo. Pasé por allí sin saber. Era una mañana hermosa. Después de la tormenta, las rosas y las madreselvas, la fragancia simplemente irrumpía en el aire. Yo estaba cantando en el espíritu a medida que avanzaba. Párrafo 43. Y esta mujer anciana de color, cuando yo pasé, dijo, buenos días, pastor. Ahora, un ministro en el sur es un pastor. Me volteé y la miré a ella. Le dije, buenos días, tía. Y las lágrimas corrían por esas grandes mejillas negras y gordas. Y ella como que se estaba riendo. Yo dije, ¿cómo sabía usted que yo era un pastor? Ella dijo, yo sabía que usted iba a venir. Y yo dije, ¿cómo supo usted eso, tía? Ella dijo, ¿ha leído usted en la Biblia el relato de la mujer tsunamita? Yo dije, sí, señora, lo he leído. Ella dijo, yo era esa clase de mujer, no tuve hijos. Dijo, yo era una lavandera. Y ella dijo, yo le prometí al Señor que si él me daba un hijo, yo lo criaría para su gloria. Y ella dijo, he sido una cristiana desde que yo era una niña pequeña. Ella parecía estar a fines de sus 50 o 60. Y ella dijo, el Señor me dio un buen muchacho. Ella dijo, y pastor, él se metió entre malas compañías y se contagió de una mala enfermedad, entre paréntesis, sífilis, y ya está en su sangre. El hombre doctor dijo que no había nada que se pudiera hacer por él, párrafo 44, y dijo, él está en el cuarto muriendo, dijo, el hombre doctor, se fue anteayer. Él está inconsciente. Dijo que no volverá a recobrar el conocimiento. Ella dijo, pastor, yo simplemente no puedo soportar ver a mi bebé morir en esa condición. Dijo, yo le oré al Señor toda la noche de anteayer y la noche de ayer y como a las 2:00 de esta mañana, dijo, yo me dormí y soñé que estaba hablando con el Señor. Yo dije, Señor, tú me diste el bebé igual como se lo diste a la mujer tsunamita, pero ¿en dónde está ese Eliseo? Párrafo 45. Y dijo, el Señor me dijo, mira, yo vi a un hombre viniendo, usando un traje café claro y un pequeño sombrero café claro. Y dijo, era usted, pastor. Y he estado parada aquí en esta cerca desde antes del amanecer, esperando que usted llegara. Dios trabaja en ambos extremos de la línea. Yo dije, tía, mi nombre es Branham. ¿Alguna vez has escuchado de mí?
Ella dijo, no, señor pastor Branham, nunca he oído de usted. Dije, yo oro por los enfermos. No, señor, yo nunca he oído de usted. Y ella no estaba interesada con respecto a la oración por los enfermos. Ella no quería que su hijo muriera en esa condición. Por lo tanto, yo entré, tenía una cadena vieja colgando en la puerta, con una punta de arado como peso para acercar la puerta. Una cabañita vieja blanqueada, con tablillas y tiras de madera en los lados. Dudo que alguien aquí sepa lo que es eso, ¿o no? Párrafo 46. Pero cuando yo entré a esa casa, sin alfombra en el piso, una vieja camita de hierro y un gran muchacho enorme negro acostado allí como de unas 180 libras, entre corchetes 81 kilos. Medía cerca de 6 pies, entre corchetes 1.83 metros. Yo miré alrededor de esa vieja casa, una estufita vieja colocada allí, una de esas pequeñas estufas de leña y un letrero al lado de la pared diciendo, Dios bendiga nuestro hogar. Yo he estado en Palacio de Reyes, he estado en el Palacio del Rey de Inglaterra, el Rey Jorge, el finado Rey Jorge. Estuve en un palacio con Gustavo de Suecia, siempre bienvenido, y en el Palacio de Kruger, en Sudáfrica y en muchas otras partes, y he sido bienvenido, pero nunca me sentí más bienvenido como me sentí en esa pequeña choza de negros en esa mañana, porque Dios estaba allí. Y yo prefiero tener un pequeño hogar como ese, con Dios bendiga nuestro hogar, al lado del que tener el mejor hogar que hay en Edmonton, con fotografías vulgares por todas partes y demás. Eso es correcto. Párrafo 47. Y a medida que yo entraba, este gran muchacho estaba acostado allí, tenía la cobija en su mano, haciendo Y yo dije, buenos días, señor. Ella dijo, pastor, él no ha dicho ni una palabra y no ha sabido nada por 3 días. Él se está muriendo. Y yo la miré a ella, dijo, vamos a orar. Y nos arrodillamos en el piso. Él dijo, Yo pensé, ese pobre individuo, y toqué sus pies. Estaba tan tiesos y helados como podían estarlo. Yo dije, él está muy enfermo. Dije, ¿qué está él murmurando? Párrafo 48. Dijo, él está diciendo, está oscuro aquí, dijo. Lleva 3 días diciendo eso, y dice que él piensa que está fuera en un océano perdido, y él está en un pequeño barco y piensa que está remando este barco, y él está perdido en la oscuridad y está gritando, ella dijo. Lágrimas rodando por su rostro, ella dijo, pastor, yo simplemente no puedo ver a mi bebé morir en esa condición. Yo dije, oremos, tía, nos arrodillamos. Yo dije, usted ore. Y ella dijo, comenzó a orar, y oh hermano, hablando de orar, esa anciana mujer negra entró en una oración a Dios que haría llorar al corazón más duro. Yo me quedé allí y solo bañándome en la hermosura de Dios. Mientras ella estaba orando, ella se enjugó sus grandes ojos, dijo, ¿ahora va a orar usted, pastor? Coloqué mi mano sobre sus pies, yo dije, Señor, yo no sé por qué fui guiado hasta aquí, pero tal vez este es el lugar. No puedo entenderlo, pero oro que tú ayudes a esta pobre querida santa tuya, quien se mantuvo fielmente. Su espalda estaba mojada del rocío de donde se quedó parada durante la noche. Muy temprano en la mañana, yo dije, ayúdala y perdónale la vida a este pobre muchacho. Párrafo 49. Y apenas yo había dicho tanto así de la oración hasta que dijo, oh mami, yo me detuve. Ella dijo, sí, querido bebé, ¿qué quiere el bebé de mami? Eso muestra amor. Así que él avergonzaba su hogar. Aunque él se estaba muriendo en pecado y desgracia con su enfermedad venérea,
Aún el amor de esa madre todavía lo consideraba como su bebé. Luego piensen en la gracia de Dios. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho? Si ella pudiera, pero yo no puedo olvidarte. Tus nombres están esculpidos en las palmas de mi mano. Y mientras me mantuve allí por un momento, él dijo, «Oh, mami». Ella comenzó a besarlo, dijo, «¿Qué quiere el bebé de mami?». Dijo, «Mami, ya empieza a haber luz en el cuarto». En menos de 5 minutos, ese muchacho grande estaba sentado a un lado de la cama, dando gloria a Dios. Párrafo 50. Me fui rápidamente al avión, tomé un taxi y cuando llegué allá, 2 horas y algo retrasado, apenas estaba haciendo el último llamado. Y de hablar de la gracia soberana se trata, la fe de esa mujer ignorante de color aterrizó ese avión y lo detuvo allí. Vaya. Cuando pienso en esas cosas y las tantas que he visto, pienso, cuán rico, cuán puro, cuán insondable y fuerte es el amor de Dios para con una insignificante, ignorante mujer de color. Pero sus oraciones aterrizaron ese avión y lo mantuvieron allí, y me envió a mí hasta allá para orar por ese muchacho. Como un año después, yo iba de viaje por tren a Phoenix. Tan pronto uno entra a Memphis, uno entra a la estación así. Yo me detuve. Los emparedados en el tren eran demasiado caros para mí, como 30, 40 centavos cada uno. Yo obtengo una hamburguesa por 15 centavos. Así que me bajé del tren, comencé a correr para arriba para comprar una hamburguesa mientras el tren esperaba. Y un maleterito llegó corriendo y dijo, «Hola, Pastor Branham». Yo dije, «¿Cómo le va?». Dijo, «¿No me conoce?». Yo dije, «Yo creo que no, hijo». Él dijo, «¿Se acuerda de aquella mañana cuando usted vino a mi casa y yo me estaba muriendo?». Yo dije, «¿Usted es él?». Dijo, «Sí, Pastor Branham, yo estoy sano y ahora soy cristiano». Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continúe, hermano Israel. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 54 de este glorioso mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Expectaciones y guianza del Espíritu. Del párrafo 51. Hermano, el Espíritu de Dios guía. Si usted está esperando que Él no haga de grande esta noche como Él era entonces, Él lo será. Por siempre oraremos. Desearía poder cantar en este momento. Me gustaría cantar ese canto. Oh, amor de Dios, cuán rico y puro es. Dios no hace aceptación de personas cuando pobre, cuán ignorante es eso. No interesa si ustedes están esperándolo a él. Digo, si seguiría así, usted lo siguiera a usted. El Padre oró en el nombre de Cristo mientras estamos clausurando esta gran avivamiento en esta noche. He anhelado 10 años venir aquí. En una ocasión venía en una tormenta de nieve. Me lo impidió. Y no era en la estación. Toda la semana he estado con expectación de ver que suceda algo. Pudiera ser que haya sucedido, como puedo saber. Si unos de estos jóvenes que han sido salvos, o mujeres no serán misioneros
o ministros que llevarán el evangelio a las cuatro esquinas de la tierra. Como sé, si uno de estos testimonios no están repercutiendo sobre la gente, otros que están enfermos y afligidos. Yo he hecho todo como sé hacerlo. Oro que esta noche sea esa gran hora que yo he estado esperando. Bendice a los que están aquí, Padre, que aún no se han rendido a Cristo, aquellos que tú has escogido y que has tocado muchas veces su corazón. Yo oro que esta noche ellos te reciban, así como han sido guiados por el Espíritu Santo a este lugar esta noche, quizás dándoles su última prueba esta noche. Pudieran haber ancianos, jóvenes, alguien aquí que tú llevas mucho tiempo llamando, y que él pueda recibir su último llamado. Ahora mismo escucha, Padre, lo ruego por medio en el nombre de Jesucristo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, hay un grupo de gente aquí esta noche que no conoce a Jesús. Ustedes se unieron a la iglesia, quizás ustedes no se han unido a la iglesia. Y nosotros sabemos que tú has puesto tu nombre en el libro de la vida. En este momento, ellos son tuyos y oro que tú los guardes en tu gracia. Si ellos están enfermos, sánalos. Tú viste sus manos levantándose. Tú conoces aún cada pensamiento. Aún está sus corazones. Tú dijiste que el Espíritu de Dios es cortante y más penetrante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos de la gente, de la mente. Hebreos 4. Y yo oro, Padre Dios, que tú les bendiga abundantemente y que después de este servicio esta noche, aquellos que ellos puedan encontrar un buen pastor piadoso aquí y que vayan a él o ya sea esta semana entrante y digan, pues, y digan, pastor, yo fui salva, yo amo al Señor, quiero unirme en el compañerismo aquí con el resto de cristianos, deseo ser bautizada, concédelo, Padre, te lo encomiendo a ti, creyendo que tú me permitirás verlos otra vez, tal vez en esta vida, si no es así, en la vida que está por venir. Te lo paso a ti, Padre, y tú se los das a tu hijo como regalos de amor. Nadie los puede arrebatar de su mano. Oramos por ellos que tú puedas guardarlos felices y saludables. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. Llamando de hoy, esto es, pasen nunca. Llamando el día de hoy, Jesús os está llamando. Y está, él está llamando tiernamente hoy. Está llamando tiernamente hoy. No aman. Adoran el Dios del cielo de esta manera, dulcemente, quietamente. Me pregunto si pudiéramos inclinar nuestras cabezas y levantar nuestras manos todos juntos. Ahora adoren, el mensaje ha terminado. Solamente vamos a adorarlo a él. Tenlo otra vez ahora, llamando el día
de hoy, llamando el día de hoy. Jesús está llamando. Él está llamando tiernamente. Hoy, en la inquietud, mientras la música está sonando, solo tomen la mano de un cristiano sentado a su lado. Diga, Dios le bendiga, hermano, hermana. Todo alrededor, por todas partes, solo en compañerismo de adoración. Ahora, el Espíritu Santo está aquí, ¿ven? Estamos anímense, unánimes. Dios le bendiga, amigo cristiano. Yo soy metodista, usted es bautista, presbiteriano, o lo que usted sea. Dios le bendiga. Esto sea bien. Todo solo para tener compañerismo divino. ¡Oh, qué bendita dulce comunión! Jesús, amigo mío, ¿no se siente simplemente bien? ¿Cuánto simplemente la presencia del Señor? Simplemente restregados, tan frescos, seguro su palabra sale. Él está aquí, Él presente. Cantemos eso. Canto, ese canto. En los brazos de mi Salvador, vengan todos. Compañerismo, qué gozo tan divino en los brazos de mi Salvador. Oh, qué gran bendición en su paz me da. En los brazos de mi Salvador, libre salvo del pecado y del temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Oh, eso es maravilloso. Muy bien, si usted no tiene una tarjeta de oración, no tiene que tener una tarjeta de oración. Esta gente en esta línea, eso no significa que van a ser sanados. No, señor, si ellos no tienen fe, nunca van a ser sanados. Cristo, si Él estuviera parado aquí con este traje, puesto que Él me dio, y usted viniera a Él y dijera, Señor Jesús, ¿podría sanarme? Él diría, yo ya lo hice. ¿Cuántos saben es que eso es la escritura, es escritural? Ciertamente, sanidad divina en este tiempo pasado, ¿cuántos fueron salvos? Hace un año, levanten su mano, espacio en blanco, sean reverentes. Ahora será dicho, yo estoy diciendo la verdad. Si yo soy falso, Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, Expectaciones y Guianza del Espíritu, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Tamar, Dios le bendiga en los párrafos 55 al 58. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Con el mensaje, expectaciones y guianza del Espíritu. Que en cuanto se... 51. Párrafo 51. No, diré 55. Ama al Señor Jesús, que cree en mí con todo tu corazón. Me crea en mí como su siervo que Él me dio y que lo que he dicho es verdad, lo cree. Y si Dios me revela lo que está mal con usted, o lo que quiera de Dios.
quiere de Dios, lo aceptará. Lo que usted quiere de Dios, lo aceptará Él como dándole a usted lo que quiere. Que el Señor Dios lo conceda en mi sincera oración. Usted se da cuenta que algo está sucediendo. Si la gente aún puede escuchar mi voz entre esta mujer joven y aquí, yo está esa luz parada, moviéndose quietamente hacia allá. Ella se da cuenta que es algo mucho mejor. Algo mucho más que un hombre en cuya presencia se encuentra. Veo que la damita muy nerviosa en extremo y ella sufre con alguna clase de dolores de cabeza todo el tiempo porque tiene un problema femenino, un problema de damas que la está molestando. Eso es así, dice el Señor. ¿Es operado, falso, es verdad? Espacio en blanco en las... Lo que está aquí, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es? ¿Algo? ¿Hay algo sobrenatural? ¿Qué es? ¿Creen que es el Hijo de Dios? Sí, así es así. Entonces pueden tener lo que han pedido, si lo creen con todo su corazón. Ahora acabo de hablar un momento con una muchacha. Ella se da cuenta que algo está sucediendo. Que si yo hablo con ella solo un poquito más, siendo que ella es la primera... El paciente, yo sé lo que él le dijo ahora, pero permítanme hablar con ella otra vez por solo un momento, solo para que usted pueda ver simplemente lo infalible del Espíritu Santo. Veo que yo acabo de contactar su espíritu otra vez. Lo que dijo, ese no fui yo, usted se da cuenta de eso, y yo no pude haber dicho eso. Ahora ya no está sobre usted. Ahora un sentir muy dulce y humilde. Si eso es correcto, levante su mano. Simplemente algo que usted nunca había sentido antes. Ahora él va a hablar otra vez. Yo veo que se está sentando alrededor de la dama. Sí, yo ya veo. Ese ya tiene un problema de damas. Un desorden femenino es grave. Un lugar como un absceso. La dama está orando por alguien. Más también. Su hermano, él no está aquí, pero es una víctima de polio. Y usted es cristiano y va a una iglesia. Y usted es bautista por denominación. Y eso es así, dice el Señor. Usted ya está sanada, hermana. Así que puede bajar de la plataforma feliz y dándole gracias a Dios. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora sean muy reverentes, solo tan reverentes como puedan. Esperen en el Señor. Me supongo que usted y yo somos desconocidos. El uno para el otro, Señor. No nos conocemos el uno para el otro. Ahora el primer caso fue una mujer como la mujer junto al pozo. Aquí está en un caso parecido como cuando Felipe fue por Natanael y lo trajo de regreso. Nunca antes nos hemos conocido por Cristo. ¿Lo conoce usted? Ahora si Cristo me revela algo que está mal con usted, sí que es, usted está enfermo o algo que usted ha hecho, algo como él hizo en la Biblia, usted sabrá si eso es cierto o no. Entonces, ¿cree usted que es el Jesús resucitando y la luz está brillando en los países de Occidente sobre los gentiles en este día? Eso se da con un voz nombre, hombre y mujer. Si la gente aún puede escuchar mi voz, el hombre sí se está yendo de mí. Yo veo que lo están metiendo a un cuarto de conductores y es una operación por una condición del pulmón y ellos tuvieron un pulmón, una parte del pulmón canceroso y todavía sigue molestándolo. Usted es el es de esta ciudad también. El número de su casa es el 11.933 en la calle 49. El hombre dice, eso es incorrecto, es correcto. Usted es un hombre, es Rudolf, algo como eso, es correcto. Así dice el Señor, oremos por Señor Jesús, Hijo de Dios, te pedimos con misericordia divina para este querido hermano moribundo, que la muerte pueda cambiar a vida para la gloria de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y tú dijiste las últimas palabras a medida lo de bajas la tierra. Estas señales seguirán a los que creen si ponen las manos sobre los enfermos.
que sanarán. Esa es tu promesa, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Expectaciones y Guianza del Espíritu. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Sarita, Dios le bendiga, en los párrafos 59. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje Expectaciones y Guianza del Espíritu. Reforzamos desconocidos el uno para el otro. Es su garganta y garganta la dama sentada allí mismo tiene un problema en la garganta, un problema de amígdalas. ¿Sí? Puede creer eso es correcto. Hay un espíritu jalando entre las dos es diablo. Él está gritando a ese otro pidiendo ayuda para tratar de hacer que la duda comience en la iglesia. Hay una línea negra entre las dos, pero el problema de usted es de amígdalas y el de usted es de cáncer, pero el problema de usted es que usted no es de esta región, usted es de Saskatchewan, un lugar como Jodinster. Su nombre es la Rita. Se es eterno y bendito Padre diablo que está atando nuestra hermana. Él pudiera esconderse del doctor, pero no puede esconderse de Dios, de ella te lo ordenamos por el Dios viviente que te apartes de la muerte, mujer. Amén. Vaya a casa y sea sana, hermana de
debería ir a ver un doctor. Está bien que él la de alta. Créalo con todo tu corazón. Muy bien, hermanos. Dios te bendiga, hermano. Amén, hermana Sarita. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Expectaciones y Guianza del Espíritu. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá. Día 11 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 60 al 72. Mire usted, señor, sentado restregándose los ojos. Lo golpeó tanto que ese problema en la nariz que usted tenía lo dejó también. Eso es lo que usted tenía, ¿no es así? Levante su mano. ¿Qué fue lo que tocó a usted? Usted tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de sus enfermedades. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Lo que me resulta más extraño, la gente que ha nacido de nuevo, que ha reclamado haberlo tocado, besado la copa de las bendiciones de Dios, puede mantener su paz cuando el Espíritu Santo, la vida de Dios, se está moviendo en la iglesia. Eso siempre me ha dejado perplejo. Párrafo 61. Damita, yo no la conozco. Somos desconocidos del uno para el otro. ¿No es así? Eso es correcto. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿aceptará a Jesús como su sanador? Su problema está en sus ojos. Usted se está quedando ciega. Se están poniendo más opacos todo el tiempo. Y pareciera que como que estarse cambiando los lentes no sirviera de nada. No sirviera de nada. Ahora usted trae lentes sobre sus ojos y la audiencia pudiera pensar, bueno, seguro que son sus ojos, porque ella está usando lentes. Entonces míreme solo un minuto y créame que soy el siervo de Dios. Y tal vez Él me dirá algo más para usted. Sí, por lo que está usted orando ahora es por su esposo. Él está en una institución psiquiátrica. Eso es correcto. Ahora, no tenga miedo, hermana. Usted no está tanto en la presencia del hermano Branham. Es la presencia de Jesucristo. Llévele ese pañuelo a Él. Póngalo sobre Él y que Jesucristo lo haga volver en sí y a casa con usted, para que vivan una vida feliz juntos. Señor Dios, cielos y tierra, tú creaste. Por favor, cambia la escena y sánalos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, yo oro, amén. Dios le bendiga, llévelo ese pañuelo a él. Párrafo 62. No se muevan, por favor. Por favor, hay gente orando por todas partes. Mi palabra está en juego, ven, porque yo los reté a que lo hicieran. Ustedes saben lo que acontece. Cada espíritu, cuando alguien se está moviendo, ese interrumpe el resto de ellos. Todos ven a este y eso es lo que desconcentra. Seamos muy irreverentes. Estamos ahora en la iglesia. Algo sucedió aquí mismo y yo no lo vi. Pero solo un momento. Sigan orando. La dama, me supongo, siendo un desconocido, ¿lo somos el uno por el otro? Si el Señor Jesucristo me revela el motivo por el cual está usted aquí, ¿lo aceptará Él como si, como siendo su sanador? ¿Para cualquier cosa que esté usted necesitando? ¿La audiencia la hará igualmente? En boca de dos o tres testigos sea establecido toda palabra. Párrafo 63. La dama está sufriendo con una condición extraña de nerviosismo y con tiroides que lo hace tener sobrepeso. Y es por eso que ella quiere que se ore. Eso es exactamente la verdad. Que ella sea el juez. Ahora, el Señor Jesús, ¿eso es lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuántos saben que eso es la Biblia? Ustedes lo saben si alguna vez ha leído la Biblia. ¿Fue eso lo que Él hizo para probar su mesianidad a ambos, judíos y a todo el resto de la gente? Bueno, este es el fin del tiempo. El profeta dijo que el sol se levantaría en el este. Sería un día oscuro, ni día ni noche. Pero en la tarde el sol volvería a brillar. ¿Es eso correcto? Habría luz en el tiempo de la tarde. Esta es la luz de la que Él habló. La luz es Cristo. Él es la luz del mundo.
Él está brillando. Él brilló en la gente del este en el principio de en Pentecostés. Ellos tenían la misma cosa y ellos reconocieron que estos pescadores ignorantes, que ellos habían estado con Jesús porque hicieron las obras de Jesús. Párrafo 64. Y en el mundo occidental, después que la edad de la iglesia y denominación está cesando y muriendo, gracias sean dadas a Dios por eso. Pero estamos ahora entrando a la verdadera edad y Cristo está brillando sus bendiciones para la gente una vez más. Tal vez usted no quiera creerme porque yo no soy un obispo o algún cardenal, pero Dios no siempre usa obispos y cardenales. Algunas veces Él usa a pescadores y por el estilo, pero así Él tomar nada y declarar algo. Si yo fuera un cardenal, ustedes pudieran pensar que yo sería lo suficiente inteligente como para tener alguna clase de psicología o algo. Pero yo no soy un cardenal, yo soy su hermano. Veamos, Él ya le dijo lo que usted quería. ¿Es así? ¿Fue por qué? Veamos de nuevo. Es una condición nerviosa y sobrepeso por lo que usted está orando. Y usted tiene un corazón quebrantado por algo. Y es por un sobrinito suyo. Y él está afligido sobre... Es un niñito de unos 10 años. Y usted está más interesada en sus padres porque ellos no son salvos. Y usted está orando por ellos. Así dice el Señor. Dios le bendiga, dama. Siga su camino y crea y sea sanada. ¿Cree usted? Párrafo 65. ¿Cómo está, Señor? Me imagino que usted y yo somos desconocidos el uno para el otro. Entre corchistas, el hermano le habla al hermano Branham, aparte. El hombre dice que hace 10 años en este mismo lugar yo oré por él por una filtración de la válvula cardíaca y Dios la sanó. Justo cuando iba entrando, se les dijo esta tarde a los muchachos de un hombre aquí de Phoenix, Arizona, que estaba sentado arriba en el balcón de las grabaciones en el jardín Modestland Square, y él tenía un caso severo de diabetes. Y mientras yo estaba ministrando en el jardín Modestland Square, el Espíritu Santo, mientras su esposa estaba orando por él, lo llamó estando allá arriba en la oficina de grabación, y él fue sanado de una serie de diabetes. ¿Está ese hombre presente ahora en el edificio? Aquí mismo está él. Ese es el hombre, allí mismo. Los muchachos me estaban contando al respecto. Párrafo 66. ¿Ven cómo lo hace Dios? Usted dice, ¿qué pudiera hacerlo? Los fariseos pudieron haber dicho que él era Belcebú porque él conocía los pensamientos de su corazón, pero ellos no podían entender que aquello que él decía llegaba a suceder. Eso es lo que prueba que es la verdad. Ahora, filtración en la válvula cardíaca. Ahora, algo más está mal. Y si Dios pudo sanar la filtración de la válvula cardíaca, Él puede sanar lo que esté mal ahora. Si el Señor me lo revela ahora, ¿cuál es ahora su problema? ¿Lo aceptará y lo creerá con todo su corazón? Es un problema de próstata, en lo cual ha operado y no sirvió de nada. Sus próstatas están ahora mismo inflamadas. Usted está pasando un tiempo terrible con ellas, levantándose en la noche y por el estilo. Eso es verdad. Dios, quien sanó su válvula, puede sanar sus glándulas. ¿Crees tú esto? Entonces, deme su mano. Oh, eterno y bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, dale a este hombre su liberación, porque lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sean reverentes. Crean. Párrafo 67. Sigo viendo sangre goteando. Tal vez era el hombre que pasó de Phoenix. Es el hombre que está sentado aquí mismo mirándome. Él está orando por su esposa. Usted es de Shimskuri. Ella tiene diabetes, ¿no es así? Y usted estaba sentado allá orando. Oh Dios, que se manifieste esta noche. Si ese hombre es verdad, que él me diga lo que tenía mi esposa. Lo que tiene mi esposa. Eso es cierto, ella tiene diabetes, ¿no es así? Levante su mano si esas palabras son verdad. Que puede irse a casa y encontrar exactamente de la manera que usted lo ha creído, amén. Solo crea, eso es todo lo que se necesita, si puedes creer. Párrafo 68. La damita tenía el rostro inclinado, sentada allí con flores en el sombrero, una luz sobre usted.
Si puede creer con todo su corazón, usted sufre con un problema en la pierna, problema en las piernas, en su espalda y en el hígado. Eso es correcto, damita, sentada allí con flores en su sombrero, que tenía su rostro inclinado orando. Y eso es correcto, levante su mano, esta dama que está aquí mismo. Muy bien, puede irse a casa y ser sanada, Jesucristo la sana. ¿Qué de los que están allá? ¿Lo creen ustedes? Aquí está sentado un hombre mirándome, con una apariencia tan agradable, parece que tiene fe. Yo no lo conozco, Señor, ¿me cree que soy el profeta, siervo de Dios? ¿Lo cree? Este hombrecito con la corbata arcoíris puesta, o con una imagen en ella. Yo soy un desconocido para usted, ¿verdad? Si eso es cierto, levante su mano. Usted sufre con una ruptura. Usted quiere que el Señor lo sane. No es así. Si eso es correcto, levante su mano. Esa es su hija sentada al lado allí, ¿cierto? ¿Qué piensa sobre esta damita? ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Usted quiere que Dios le sane los ojos? No es así. Si eso es correcto, levante su mano. Esa es la esposa sentada al lado de nuevo. ¿Cree usted, me cree que soy el profeta de Dios? Usted está sufriendo con piedras billares. Si eso es cierto, levante su mano. Párrafo 69. ¿Quién más cree en el Señor? Amén. Aquí está un hombre sentado de este lado. Acaba de levantar la mano, sentado al final. Trae lentes puestos. Sus ojos le están fallando. Sentado allí atrás, por aquí, con cabello canoso. Eso es cierto. El hombre que está sentado a su lado tiene problema cardíaco. Él quiere ser sanado del problema cardíaco. Eso es correcto. ¿No es así, Señor? Levante su mano. Ustedes pónganse la mano uno sobre el otro. Los dos hombres, Dios les bendiga ahora. Que el Señor Jesús condene al diablo. Yo reto la fe de ustedes en el nombre de Cristo. Ustedes pudieran pensar que estoy fuera de mí mismo. Estoy débil, pero no estoy fuera de mí mismo. Yo sé en quién he creído. Y yo sé que Él está diciendo la verdad. Él está vindicándolo ser la verdad. Párrafo 70. ¿Quiere superar esa diabetes y ser sanado? ¿Cree que Dios le sanará de la diabetes? ¿Cuántos más allá? Permítanme mostrarles el Espíritu del Señor. ¿Cuántos de los que están allá tienen diabetes? Póngase de pie. Párense aquí un minuto. Venga para acá, Señor. Póngase de pie. Toda persona en el edificio que tiene diabetes. Yo quiero mostrarles la presencia del Señor. ¿Quieren ser sanados? Señor, ¿quiere que Dios los sane de ese problema estomacal? Todos los que tienen problema estomacal, pónganse de pie. Párense de este lado aquí, solo tengan fe en Dios. Reumatismo, artritis, todos los que tienen artritis, y si pueden, pónganse de pie, que quieran ser sanados de artritis. Todo a bendecir al Señor. Párrafo 71. Cáncer. Eso es correcto. Todos los que tienen cáncer, pónganse de pie en cualquier parte. Yo simplemente no puedo llamarlos lo suficientemente rápido. Ustedes son demasiado. Solo sigan poniéndose de pie por un minuto. Ustedes van a ver la gloria de Dios en un minuto. Venga, tiene problema del corazón y aparte de eso, usted necesita a Cristo. Usted ha estado queriendo deshacerse de algo, una condición alcohólica. Eso es correcto. ¿Aceptará a Jesús como su Salvador? Todo pecador, póngase de pie. Amén. Los reto, cada alcohólico, póngase de pie. Cada persona nerviosa, póngase de pie. Venga para acá, solo un minuto. El Dios de la eternidad, el Dios del cielo, retando. Párrafo 72. Hombres y mujeres, miren estando parados por aquí. Esa es la razón que no puedo llamar a todos. Hay simplemente demasiados de ustedes, pero Él está aquí y Él conoce. Si Él puede sanar a estos, Él puede sanarlos a ustedes. ¡Oh, bendito sea el nombre del Señor! Cualquier otro que esté enfermo, póngase de pie solo un minuto. De cualquier enfermedad, esta es la hora. Si ustedes me creen que soy el profeta de Dios sobre este edificio, parece como una luz circulando por todas partes. Es la presencia del Señor. Levantemos nuestras manos. Ustedes que están aquí, cada uno. Oh Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, manda de tus bendiciones sobre esta gente ahora. Yo sé que solamente hay una cosa que pudiera impedir que cada persona aquí sea sanada, y esa sería incredulidad. Y oh Dios, yo ofrezco esta oración como una oración de fe. Yo reto al diablo en el nombre de Jesucristo que él se vaya de este edificio y de esta gente. Satanás, estás expuesto. Tú ya no estás
fanfarroneando a esta gente. Ellos creen en Dios y yo estoy orando por todos ellos. Esta oración de fe, vete. Yo te conjuro por medio del Dios viviente que te apartes de este edificio. Tú has sido expuesto durante toda la semana y ya no puedes retenerlos por más tiempo. Sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Levanten sus manos y denle la gloria a Dios y cada uno de ustedes puede ser sanado en este. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga con este mensaje glorioso, expectaciones y guianza del Espíritu. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 11 de agosto del año 1957. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado Memoriales de Dios probados por el tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 7. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo. Predicado el 18 de agosto del año 1957. Párrafo 1. Y solo entrelacen eso por la Biblia. La manera como hemos tomado el libro de Apocalipsis y el libro de Éxodo y Génesis. Y ahora he venido a casa para ir a cazar ardillas. Soy sincero. Tan solo es lo que es. Solo estoy siendo honesto y hermano Roy. ¿Cuándo va? El hermano Roy dice, mañana. Mañana, muy bien. Pues nos encanta llegar a casa para esta temporada del año, así que queremos descansar. He bajado 20 libras, 9 kilos, desde que los vi. Cuando salí de esta reunión pesaba 165, 74 kilos. Y al regresar, pesaba 145, 65 kilogramos. Por tanto, siento que la ropa se me cae, pues bajé mucho de peso. Y una dama hoy, cuando salía, una hermana encantadora, dijo, hermano Branham, ore para que también yo pueda bajar de peso. El hermano Branham se ríe. Y ella, siendo un poco más de lado pesado, entonces le dije, simplemente venga, acompáñenos allí, predique fuerte. Pues eso es lo único que conozco que realmente hará rebajar. Pero pronto terminaremos con las aflicciones y pruebas. Párrafo 2. Pensaba acerca de envejecer. ¿Saben? En 2 años cumpliré los 50. Recuerdo cuando Frankie Weber puso eso ahí. Él solo me lleva como 2 años a mí. Puso una moneda de 25 como ofrenda de cumpleaños aquí. Y eso me llama la atención y pensé, vaya, Frankie Weber, con 25 años, un cuarto de 100. Ahora, es la mitad de 100. Tan rápido que pasa, ¿verdad? Simplemente siguen avanzando. Párrafo 3. No tardaremos demasiado, solo que esta mañana cuando nuestro amado hermano traía ese mensaje tan sobresaliente, estoy seguro que todos lo disfrutamos, pues sucedió que pensé en algo cuando él estaba predicando allá atrás y pensé, tal vez el Señor pudiera darme una escritura para eso. Hice que él leyera un poco en esta noche de la bendita palabra de Dios. Y ahora yo solo para hablar unos minutos. Y luego vamos a orar por los enfermos como acostumbramos. Y el miércoles en la noche, este próximo miércoles en la noche, si el Señor permite, me gustaría comenzar en el libro de Hebreos, si no hay inconveniente. Y en el libro de Hebreos para una lección. Y entonces tal vez el domingo en la mañana o el domingo en la noche, continuarlo. Luego el próximo miércoles en la noche, tal vez volver a tomarlo. Simplemente entrelazarlo en la escritura. Y hay algunas cosas que noté en la iglesia.
mientras voy de paso, en las cuales pienso que debería instruir un poco. Ustedes saben, cosas que parecen debilitar un poco, y pienso que pudiéramos verlo allí en Hebreos. Es un muy buen capítulo, muy buen lugar para leer. Párrafo 4. Ahora, hermano Neville, eso me vino a la mente de camino hacia acá. Y solo tengo el Nuevo Testamento aquí y estoy leyendo de una Biblia Collins. La letra es más grande. Después de llegar casi a los 50, tengo que alejármela bastante para leer esa letra tan pequeña. Como sea, es la poca luz y puedo salir a la luz del día y aún la leo. Pero cuando hay menos luz, tengo que distanciarla. Y el médico me dijo que pronto iba a necesitar lentes para leer. Y le pregunté, ¿tengo malos los ojos? Y él los examinó, dijo, no, 10, 10, están muy bien. 20, 20 es normal. Y 15, 15 es mejor. Y 10, 10 es hasta allí es que él podía examinarlo. Así que yo podía leer a donde él quisiera a cierta distancia. Él sacó algo más y comencé a leerlo. Cuando se fue acercando, comencé a leer menos y menos mientras más se acercaba. Él se detuvo cuando llegó como así de cerca. Él dijo, oh, sí, ¿usted ha pasado los 40? Yo dije, sí. Él dijo, bueno, naturalmente sus ojos se aplanan. Dijo, ahora, si usted vive una vida larga y buena, usted tendrá su segunda vista. Eso espero. Es cuando uno puede volver a leer. Párrafo 5. Pero, ¿saben? Y estaba pensando, como sea, no está muy lejano, solo un poco más. Hermano Tony, eso es malo, ¿verdad? El hermano Tony dice, no, no, no lo es. Es algo bendito. Estoy envejeciendo en cierto modo y de otro rejuveneciendo. Pues voy a ese bendito cuerpo inmortal joven, donde, hermano, allá jamás habrá algo mal. Espero ansioso ese momento. Será maravilloso. Ahora, antes de leer el texto final para terminar, solo hagamos una oración a él mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 6. Nosotros creemos, poderoso Dios, que el pensamiento tuyo para tus hijos es que sean felices. No se supone que estemos con el ceño fruncido y triste, porque está escrito que el corazón alegre constituye buen remedio. Y nos encanta disfrutar tus bendiciones y compartir juntos este gran compañerismo. Y a medida que nosotros, como creyentes de tu palabra, nosotros nos congregamos alrededor de la palabra. Amén. Para eso es que venimos aquí. No es solo para oír un mensaje, sino para adorar y tener compañerismo contigo por medio de la lectura y predicación de la palabra. Amén. Ahora, Señor, tú no nos defraudarás. Estoy seguro que tú nos bendecirás en estas horas. Bendice a nuestro noble y buen pastor, Señor. Oramos que lo acompañes. Y fijándome en él hoy en su predicación y verlo sonreír cuando entona ese canto, pronto terminarán las aflicciones y las pruebas. Y esas hermanas, y cómo lo cantaron en esos avivamientos y los campamentos. Y eso concluirá uno de estos días para luego ir a ese glorioso reposo. Ahora, Padre, bendícenos mientras leemos tu palabra y la hemos leído. Y ha refrescado nuestras mentes y corazones. Y háblanos en esta noche. Y cuando termine el servicio y vayamos a nuestros hogares, que digamos, ¿no ardía nuestro corazón mientras él nos hablaba en el camino? Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 7. Ahora, con tan buen servicio evangelístico que tuvimos esta mañana, y yo estaba pensando que ustedes saben, el hermano Neville hablaba acerca de sobrealimentar a los niños, lo cual uno puede hacer. Pero ahora, en esta noche, tan solo
una pequeña plática para la iglesia. Esta es solo una plática para la iglesia. Y deseo leer otra parte de la Escritura en el Nuevo Testamento, Mateo, el capítulo 24 y el versículo 35. Jesús hablando, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 8 al 14. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo, párrafo 8. Mi tema esta noche son los memoriales, memoriales de Dios probados por el tiempo. Y tengo algunos anuncios, creo haberlo hecho para él, y algunos aquí que acerca de la reunión para comenzar con los hebreos, el capítulo 1. El miércoles en la noche, si el Señor quiere, la razón que tengo que mencionarlo así es porque en mis reuniones puede ser que yo esté en un lugar y él me llame a otro. Yo solo tengo que ir según él me llama. Ustedes saben, por esa razón yo no puedo ser como el hermano Oral Roberts, ni esas personas que programan su reunión en 2 o 3 años con anticipación, y estaremos allá, y esos hombres de gran fe. Ellos tienen su mensaje, pero mi mensaje solo es donde sea que Dios envíe, ya sea aquí, allá, donde sea. Yo tengo que ir solo cuando Él envía. Y son dos ministerios diferentes, pero el mismo Dios, el mismísimo Dios. Párrafo 9. Estaba pensando ayer en mi plática con un muchacho vecino y él dijo, sabe, un cierto pastorcito, dijo él, es una persona tan maravillosa, dijo. Mi esposa y yo estábamos en pijamas y dijo, como a eso de las 11 de la noche, pues él vino y tocó a la puerta, dijo. Solo vine a tomar una taza de café con ustedes, ¿ve? Y dijo, él cruzó la calle donde otro vecino y ellos ya estaban para ir a cama y allá se comió una galleta. Y simplemente, y luego dijo él, ha tenido una escuelita bíblica para los niños y tuvo tantos niños allí, él y su esposa, que tuvieron que poner carpas afuera para acomodar a los niños. Y yo regresé, me puse a pensar, ¿saben? Eso es correcto. Esa es una persona maravillosa. Y yo creo que el hermano Freeman aquí cree que su muchacho va a la iglesia Faith Lutheran. Por aquí, un hombrecito maravilloso y su esposa. Ellos están haciendo una gran obra para el Señor. 10. Y pensé, me puse a lavar mi carro y me desanimé. Pensé, ¿por qué será que yo no puedo hacer eso? ¿Ven? Andar haciendo eso, reunir a todos los niños que me sigan. Yo amo a los niños. ¿Y por qué no puedo andar de casa en casa, de lugar en lugar así? Y algo simplemente me dijo, tú no fuiste llamado para eso. Él está haciendo exactamente lo que Dios le dijo, pero necesitamos a alguien que se pare acá, como los Oral Roberts y ellos, un Josué con una espada, con un mensaje de fe y liberación. Y vean, necesitamos aquellos que pueden ser de esa manera y otro puede tener esta manera, pero todo eso va incluido para formar una gran unidad. Esa es la iglesia de Dios. Párrafo 11. Hablé hace unos momentos con una jovencita desanimada y afligida y estaba tratando de decirle cómo es que una mujer y un hombre no están separados. Ellos son la misma persona. El hombre hizo, Dios hizo al hombre, ambos, varón y hembra. Él era hombre, es correcto, y él los separó en carne y los hizo diferentes, pero los unió para criar a sus hijos como uno. Y por tanto, el hombre es el fuerte y la mujer es la parte amorosa del hombre. Así que ellos están juntos, eso es, Dios los separó, pero los dos eran la misma persona, varón. Y a la mujer se le llama varón. Eso es correcto, porque ella fue tomada del varón. Ella es parte del varón, pero en vida aquí, en carne, ellos fueron separados. En espíritu, ellos son uno.
Repito, en espíritu ellos son uno. Párrafo 2. Y hablaba de los hombres perdiendo el afecto por su esposa y no amándolas como cuando eran novios. Es vergonzoso. Ustedes deberían hacerlo. Ella siempre es su novia, absolutamente. Esa es la parte que ella debe ser. Usted debe tratarla de esa manera. Oh, no permita que esa pequeña luna de miel termine, porque en el cielo no terminará. Serán uno perfectamente allá. Correcto. Así que todo. Bueno, parece que algunas mujeres deberían haber dicho amén a eso. No quiero nunca oír. Usted siempre anda regañando a las mujeres y hablando así. Hermana Ickerson, ¿por qué no dijo usted algo o alguien allá atrás? ¿Lo dijo usted? La hermana Cox dice amén. Gracias, hermana Cox. Está muy bien, hermano Cox. Eso es para usted, donde quiera que esté ahora. Muy bien, sí, señor. Y jamás debemos olvidar honrarnos el uno al otro. Siempre sean noviecitos. No dejen que eso se acabe. Párrafo 13. Vino a mí no hace mucho un muchacho católico. Su esposa se estaba separando. Él dijo, Billy, odio acudir a ti. Yo soy católico y tú un protestante. Dijo, el cura me echó de mi casa hace un rato. Y le dije, ¿qué sucede? Él dijo, bueno, él me contó, dijo, yo bebo un poco. Y dijo, en la noche yo trabajo duro. Dijo, mi esposa piensa que debo llegar cada noche a besarla y abrazarla y actuar como cuando nos íbamos a casar. Dijo, ya estamos casados y tenemos una cantidad de hijos. Y dijo, si nosotros, eso es el tiempo, eso es el tiempo. Yo dije, wow, espera un minuto, muchacho. Tú estás errado, tú estás incorrecto. Eso debe seguir. Eso debe seguir de la misma manera como antes de casarte. ¿Ves? Siempre debes recordar eso. Yo dije, ella ahora tiene 40 años. Es un tiempo en el que ahora realmente necesita de tu atención. Párrafo 14. Así que procedieron con la corte de divorcio y él dijo, yo no sé qué voy a hacer. Yo dije, ve, llámala. Si yo fuera allá siendo protestante, ella no me recibiría, pero yo... Él dijo, oh, usted le cae bien a ella. Y yo dije, solo ve y llámala. Dile que has cambiado de parecer. Y entonces al día siguiente lo llamé al juez y hablé con él y le dije a este muchacho, estaré sentado allí mismo abajo en la audiencia debajo del piso cuando el juez te dará tremendo regaño. Yo estaré orando por ti. No le digas nada a él. Muy bien. Así que yo estaba ya sentado orando. Después de un rato escuché un pequeño golpecito bajando la escalera y allí venían los dos abrazados, puras sonrisas. Ustedes saben, él dijo, yo dije, pues hola. Y él dijo, hermano Branham, hace tiempo que no lo veo. Sí, 30 minutos, ¿ven? Hace tiempo que no lo veo. Y ella dijo, pues reverendo Branham, hace tiempo que no lo veo. Me da gusto verlo de nuevo. Yo respondí, gracias, vaya, dije yo, ustedes parecen novios. Oh, dijo, estamos bien. ¿No es así, cariño? Ella dijo, así es, cariño. Ella me dijo, reverendo, venga a visitarnos uno de estos días. Y yo dije, muchas gracias, dije, buen día, al irme. El muchacho se dio la vuelta, me saludó con la mano así, estaban felices. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 15 al 21. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el siguiente mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo, dedicado el 18 de agosto de 1957. Párrafo 15. El amor lo conquista todo. Es correcto. Solo el amor. Usted puede tener todas sus señales y evidencias, pero solo denme a mí el amor. Eso lo concluye. Para mí. Oh, qué cosa. Oh, querido cordero moribundo,
tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia rescatada de Dios sea salva para ya no pecar. ¿Ven? Desde que por fe yo vi ese torrente, que tu herida fluyente suplió, amor redentivo ha sido mi tema, y lo será hasta que yo muera. De paréntesis, eso es cierto, oh maravilloso. Párrafo 16. Ahora, memoriales probados por el tiempo. ¿De dónde saqué esta idea esta mañana? Fue de nuestro mensaje de la escuela dominical, un mensaje evangelístico, donde nuestro hermano hablaba de Elías, cuando él quería. Estos muchachos de la escuela de los profetas, como era que querían edificar alguna clase de escuela grande. Y eso me vino a la mente y comencé a tener pensamientos de memoriales. Ahora, un memorial es una gran cosa. Nosotros apreciamos los memoriales. Y en esta vida muchos hombres han intentado dejar tras ellos alguna clase de memorial. Casi a todos los hombres les encanta hacer eso. Poner en su tumba una gran lápida. Eso está bien, seguro. Yo lo aprecio. Eso está bien. Y luego muchos quieren edificar grandes monumentos. Párrafo 17. Un memorial al que me gustaría referirme está en Ohio y era de un incrédulo. Entre paréntesis, yo olvidé su nombre. Yo tengo su foto algún lugar allí en mi colección en casa, donde él estaba tan firmemente en contra del cristianismo que quería que se le edificara un memorial. Después de su muerte, con su pie sobre la Biblia apuntando así hacia abajo, y una inscripción diciendo, abajo las supersticiones religiosas y arriba la ciencia moderna. Y cuando él estaba muriendo, dijo, si he estado errado, saldrán serpientes de mi tumba. Y cuando murió, aún estaba peleando la tierra en su tumba y mataron dos o tres víboras grandes. Y hoy, en ese cementerio, un ministro tomó una foto recientemente y me la trajo a mostrármela. Y colgada allí de las cadenas que rodean su terreno. El cementerio es un lugar hermoso, pero su montículo no es más que un montón de culebras. Y no importa, aún en el otoño e invierno, las serpientes aún se arrastran ahí de su tumba. Un memorial. Dios no permita que yo tenga un memorial así, o ninguno de ustedes. Párrafo 17. Entonces hay memoriales, no obstante, grandes memoriales. Estoy pensando en este poderoso guerrero Josué. Qué gran hombre era quien recibió la armadura de Moisés como líder de estos 2 millones de judíos. Moisés siendo el elegido, llamado, separado para un servicio, y Josué entrando y tomando el lugar de ese hombre, verdaderamente fue una gran cosa que hacer, llenar los zapatos de este profeta, un guerrero poderoso llamado, predestinado y ordenado de Dios. 400 años antes de que él llegara, Dios dijo que él los libraría y él los visitaría. Y qué guerrero el que había sido Moisés, jamás un hombre llenó completamente los zapatos de Moisés hasta que Jesucristo pudo hacerlo. Y él mismo dijo, profeta de en medio de ti, como yo te levantará tu Dios. Mas sucederá que el que no escuchare a este profeta, cualquiera que no escuche a este profeta, será cortado. Muy bien. Párrafo 19. Ahora, este gran memorial, y Josué había llegado al río y tomó su lugar después de que Moisés había muerto. Y Dios estuvo con Josué, y él dijo, ahora santifíquense, lávense sus vestidos y apártense, y no toquen vuestras mujeres. Y al tercer día Dios hará algo. Oh, y una de estas noches en los servicios dominicales, quiero predicar de ese tercer día y mostrarles el poder que hay en ellos, ese tres. Yo lo mencioné esta mañana en la oración. Todos tuvieron tres cosas en la numerología de la Biblia. Ahora, al tercer día veréis la gloria de Dios. Ahora, él fue, mostró que él sabía con seguridad de lo que hablaba, porque mencionó con exactitud el tiempo cuando eso sucedería. Y me puedo imaginar cómo se sentiría Josué.
cuando él se paró allá frente a todos esos israelitas. Ahora, su palabra debe ser veraz, y allí estaba el Jordán crecido. Párrafo 21. Ustedes vean el carácter de un hombre que se da a conocer por sus obras. Lo que usted sea, sus obras prueban lo que usted es. No importa cuánto usted testifique, lo que usted diga a favor de, o en contra. Eso nada tiene que ver. Sus obras dicen lo que usted es. Dicen lo que usted es por dentro. Cada trabajo que usted hace manifiesta lo que es usted. Y ustedes, hombre de negocios, si ustedes solo hacen un trabajo remendado, entre paréntesis, ven lo que quiero decir, un trabajo a medias, no hagan eso. Si no lo pueden hacer bien, no lo hagan. Esto es correcto. Cuando usted viene a Cristo, si usted no puede entregarse completamente a Cristo desde la cabeza a los pies, mejor ni venga. Pero cuando usted verdaderamente quiere ser un cristiano, dé un paso adelante, que sea realidad. Eso es lo que Dios quiere que usted sea. Y sus obras probarán cuál es su carácter. Su carácter se conoce conforme a las obras que usted hace. Párrafo 21. Y ahora, Josué, su palabra estaba en riesgo. Sí, señor, como Noé del pasado. Pero Josué tenía que cruzar este río. Y al parecer escogió el peor momento que pudiera haber considerado. Era el mes de abril y es cuando la nieve se derrite en Judea y baja por las montañas y el viejo Jordán está lodoso y se sale hasta los campos para regar los campos del Jordán. Y parecía como que se hubiera sido algo matemático o por educación o científico. Él escogió el peor momento de todo el año para cruzar el Jordán, pero a Dios le gusta escoger esa clase de momento para probar que Él es Dios. Y los hombres de Dios quieren, quienes le creen a Dios y saben lo que Dios ha prometido, no temen hacerlo, porque Dios se aferra a su palabra tan cierto como Él es Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios te bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Memoriales de Dios probados por el tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Continuamos, hermano Israel, párrafo 22 al 25. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Memoriales de Dios probados por el tiempo, del párrafo 22. Él dijo primero: tomen el arca y vayan adelante. Con los pies de esos sacerdotes tocaron ese Jordán, no importó lo turbulento que estaba, ni lo crecido. Este se dio la palabra eterna de Dios. Pues la palabra estaba en el arca. Jesús dijo: ahora el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que Josué, sabiendo que su palabra debe reposar sobre la palabra de Dios, él puso la palabra de Dios primero. Desearía que ustedes, las personas enfermas aquí esta noche, hicieran eso. Pusieran la palabra de Dios con su confesión. Haga una confesión. ¿Usted la cree? Y la pone ahí y llama esas cosas que no son como si fueran. Entonces vamos adelante marchando, háganlo de esa manera. La palabra de Dios hará que pase, y cuando los pies de los sacerdotes tocaron en Jordán, ella sencillamente se recogió de lado a lado. Y el agua se detuvo.
¿Se dan cuenta ustedes? El rugir de ese río hubiera causado un montamiento allí en... En 20 minutos, y hubiera sido tan alto como alguna de estas represas modernas, grandes que tenemos, y que la represa de Colorado Boulder Dam, allá la forma en que ese Jordán pasa por allí y viene de las montañas con gran fuerza y barre allí por esos valles, y cuando 2 millones de hombres a pie con mujeres y niños podrían pasar por allí, es posible que tardaron 4 o 5 horas y más. ¿Qué piensan ustedes? Ese río se hubiera llenado, pero Dios detuvo la corriente. Amén. Eso me encanta. Detuvo las corrientes. Se detuvo allí hasta que ellos pasaron. Entonces Dios le dijo a Josué: queremos hacer un memorial a esto. Ve allá, envía cada israelita, uno de cada tribu, y recoge 12 piedras y haz este camino. Ellos preguntarán: ¿Por qué causa están estas piedras aquí? Y les dirás la historia de cómo Dios detuvo el Jordán. Ese es un recuerdo maravilloso. Algún día espero ver esas piedras en el futuro cercano, donde aún permanecen como memorial. Pero pienso entonces en otro memorial. Qué gran y bonito memorial fue ese. Entonces pienso en otro memorial. Un día, cuando una mujer eligió lo mal, ella decidió no permanecer en los valles bien irrigados o quedarse en los valles bien irrigados de Sodoma y Gomorra y ser sociable y vivir como las demás mujeres de aquellos días. Ella no eligió bien, como Sara, que se quedó en las tierras estériles. Ella simplemente guardó la palabra de Dios y ella fue obediente y amorosa con su esposo, tanto así que lo llamó a él su señor. Allí fue donde Dios bajó con 2 ángeles y los visitó en la tienda. Pero la señora Lot llegó a ser muy mundana y absorbida por las cosas del mundo. Y qué lección es para nosotros hoy, que nosotros podemos llegar a ser de mentalidad muy mundana. Y esto muy seguro hoy, que la iglesia completamente está llegando a ser de tal mentalidad muy mundana. Ahora, tal vez no fue la intención de la señora Lot hacer eso. Cuando fue ella pensó solo ser sociable. Está bien ser sociable, pero no se contagie de los hábitos del mundo. Cuando usted vaya como Sandra, Mesac y Abednego y Daniel. Ellos decidieron en su corazón que no se contaminarían. No importa lo que pasara. No importa si el resto de la iglesia se
descarriaba. Lo que sucedería, ellos optaron por eso en su corazón y hoy ellos son un memorial. Dios le bendiga más. Amén, amén, hermano Israel, Dios le bendiga. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, tenemos más adelante un culto muy especial y vamos a terminar con el compañerismo. El día de mañana, posiblemente que no vamos a tener, día lunes, estaremos nuevamente con la lectura de estos gloriosos mensajes. Y continuaremos con este mensaje titulado Memoriales de Dios probados por el tiempo. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de agosto del año 1957. Vamos a despedirnos, vamos a dar gracias por este glorioso tiempo que Dios nos ha dado. Amantísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por el gran privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche. Continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes a través de este compañerismo que tú necesitas, oh Padre. Tú nos encontraste, tú nos buscaste, Señor, como águilas. Nosotros estábamos perdidos en el mundo, quizá en algunas religiones, oh, pero tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos y no cansaremos de agradecerte por tu gratitud, por tu inmenso amor, oh Padre amado. Por eso que dice Romanos 8:39, ya con esto no podemos hacer nada. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. Entonces tu palabra vino en la escena y tu palabra siendo el alimento espiritual para vuestras almas, comida especial para los águilas, oh Padre. Muchas gracias por este gran privilegio y queremos continuar, Señor, si tú nos permitas, oh Padre amado, guíanos, cuídanos, Señor, con tu brazo poderoso, Señor. Más adelante tenemos un especial, Señor, guíanos al pastor, a los cantantes, a los músicos, oh Padre amado, que juntemos con una sola unción y que sea un culto de alabanza, Señor, culto de adoración, culto que tu nombre sea glorificado, Padre. El mundo caído en pedazos, pero tú enviaste tu palabra gloriosa, Señor, para restaurar todo, Padre. En este último tiempo, restaurando a una novia que llegará a ser el novio de Jesucristo, Padre. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. El profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros
Ver esa triste escena.
lo que estaba en el corazón de Dios. Era un pequeño grupo de guerreros gentiles. Al ver esa triste escena que Dios decidió. Recibir el poder.